Thank you, Pastor Noki. It is an honor to get to be here with you. Es un privilegio estar aquí con ustedes. I only regret that Apostle Victor is not here. Me hubiera gustado que el apóstol Víctor estuviera aquí. He is my friend. Él es mi amigo. I always love to be around him. Siempre me encanta estar a la par de él. He is full of the life and the joy of the Lord. Él está lleno de la vida. He's a wonderful leader. Dios es un líder maravilloso. An inspiration to me. Y es una inspiración para mí. This in 2 weeks from today. En dos semanas de hoy. There's celebration in Albany. La celebración en Albany. First year of the Albany Casa de Padre Church. Es el primer año de Casa del Padre en Albany. Who here is anybody here from Albany? Alguien aquí de Albany, de la iglesia? Anybody this morning from Albany? Alguien aquí en esta mañana? You already went. Okay, ya se fueron directamente. I know you had several women in your encounter. Yo sé que hubieron muchas mujeres en el encuentro. Good. Qué bueno. Well, Pastor Noki already preached my message. La pastora Noki ya predicó mi mensaje. But I'm going to preach it again. Pero lo voy a predicar una vez más. Because I drove all this way. Porque yo manejé muy lejos. Have any of you ever been on a missions trip? Algunos de ustedes han viajado a un trabajo misionero. Have any of you ever done an outreach, even somewhere in the city? ¿Algún alcance a la comunidad adentro de la ciudad? One of the things that I have discovered. Una de las cosas que descubrí. For myself and for those that I speak to. De mí y por los que he hablado. When they do an outreach, que cuando hacen un alcance, when they do a missions trip, cuando hacen trabajo misionero, they work hard. Ellos trabajan duro. They sweat. Ellos sudan. They're uncomfortable. Están incómodos. They pray for people. Ellos oran por la gente. They preach. Ellos predican. They serve. Ellos sirven. They give a lot. Ellos dan mucho. And every single time, y cada vez, I hear them say, yo escucho que dicen, I received more than I gave. Yo recibí más de lo que di. The Lord blessed me more than I blessed others. El Señor me bendijo más de lo que yo bendecí a otros. That I came away a better person because I served. Yo regresé una persona mejor porque serví. And that is the way of the kingdom. Y eso es la manera del reino. As we give, God gives to us. Así como nosotros damos, Dios nos da a nosotros. As we serve, the Lord serves us. Como nosotros servimos, Dios también nos sirve. I want to talk today about a man named David. Yo quiero hablar el día de hoy acerca de un hombre llamado David. King David, whom I'm sure you know well. El rey David, que estoy seguro que ustedes conocen muy bien. I learned something about King David. Yo aprendí algo del rey David. And a box that he had. En una caja que él tenía. It was a box that belonged to the nation of Israel. Es una caja que le pertenecía a la ciudad de Israel. It was a box that actually was built under the direction of Moses. Era una caja que fue construida bajo la dirección de Moisés. And that box is called the Ark. Y ese ese caja era el arca. The Ark of the Covenant. El arca del pacto. Have any of you seen the Indiana movie Raiders of the Lost Ark? ¿Han visto la película de Indiana Jones, Raiders of the Last Ark? Anybody? ¿Alguien? Yeah, that's mostly where I learned about the Ark. Ahí es donde yo aprendí acerca del arca. And some from the Bible, too. Y algunas cosas de la Biblia también. Well, this Ark represented the presence of God. Esta arca representa la presencia de Dios. It was the ark where God made himself known. Es el arca donde Dios se hizo conocer. And so the ark was very, very special. Así que este arca es bastante importante, especial. It was the center point of worship for the people of Israel. Era donde la gente se reunía y adoraba a Dios. It's that place, that object where God said, "Here I am." Es ese objeto donde Dios decía, "Aquí estoy." And so they built a tabernacle for the ark. Así que construyeron un tabernáculo para el arca. It was a tent. Fue una campaña. Do any of you go camping? ¿Algunos de ustedes van a acampar? And do you camp with a tent? ¿Y tienen una tienda de campaña? Yeah, well, that's what they built for the ark. Eso es lo que construyeron para el arca. They built a tent. Construyeron una tienda de campaña. It was a very nice tent. Era algo bastante bonito. But it was a tent. Pero era una tienda de campaña. David, meanwhile, David, mientras tanto,
had built a palace for himself. Él construyó un palacio para él mismo. A beautiful house. Algo precioso. It was lovely with marble and granite. Era con todo lo mejor. It was made of cedar. Fue hecho de cosas preciosas. And it was trimmed with gold. Y fue, tenía oro alrededor. It was a lovely house. Era una casa muy bonita. But the Ark of God, pero el Arca de Dios, the centerpiece of the worship of Israel, lo que significaba la adoración de Dios, was in a tent. Estaba en una tienda de campaña. And I want to read about that. Yo quiero leer acerca de eso. 2 Samuel, Segunda de Samuel, chapter 7. Capítulo 7. 2 Samuel, if you have your Bible, si usted tiene su Biblia, you can log on, usted puede aprenderla, to 2 Samuel, y puede meterse a Segunda de Samuel, chapter 7. Capítulo 7. After the king was settled in his palace, una vez que el rey estaba en su palacio, and the Lord had given him rest from all his enemies around him, y el Señor le dio descanso de todos los enemigos que le rodeaban, he said to Nathan the prophet, entonces le dijo a Natán, here I am living in a palace of cedar. ¿Cómo puedo estar habitando en un palacio de cedro? While the ark of God remains in a tent. Mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda. Nathan replied to the king, Natán le respondió al rey, whatever you have in mind, go ahead and do it. Haga su majestad lo que su corazón le dice. For the Lord is with you. Pues el Señor está con usted. That night the word of the Lord came to Nathan, saying, esa noche la palabra del Señor vino a Natán. Go tell my servant David. Dice, ve y dile a mi siervo David. This is what the Lord says. Y así dice el Señor. Are you the one to build me a house to dwell in? ¿Serás tú acaso quien me construirá una casa? I have not dwelt in a house from the day I brought the Israelites up out of Egypt to this day. Desde el día que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en una casa alguna. I have been moving from place to place with a tent as my dwelling. Sino que he andado en un lugar para otro y una tienda de campaña siendo mi santuario. Wherever I have moved with all the Israelites, did I ever say to any of their rulers, whom I commanded to shepherd my people Israel, todo el tiempo que anduve con los israelitas cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, acaso les reclamé a alguno de ellos, why have you not built me a house of cedar? ¿Por qué no me han construido una casa de cedro? Now then, tell my servant David, pues bien, dile a mi siervo David, this is what the Lord Almighty says, que así dice el Señor Todopoderoso, I took you from the pasture and from following the flock to be ruler over my people Israel. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobiernes a mi pueblo Israel. I've been with you wherever you have gone. Enemies from before you. Now I will make your name great. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de toda la tierra. And I will provide a place for my people Israel. También voy a dar un lugar para mi pueblo de Israel. And will plant them so that they can have a home of their own and no longer be disturbed. Y ahí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Wicked people will not oppress them anymore as they did at the beginning and have done ever since the time I appointed leaders over my people Israel. Sus enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. I will also give you rest from all your enemies. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Now listen to this. Pero escuche esto. The Lord declares to you that the Lord himself will establish a house for you. El Señor te hace saber que será el quien construya una casa. When your days are over and you rest with your fathers, cuando tu vida llegue a tu final y vayas a descansar entre los antepasados, I will raise up your offspring to succeed you. Yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes. Those who will come from your own body, and I will establish his kingdom. Y afirmaré su reino. He is the one who will build a house for my name. Será el que construirá una casa en mi honor. And I will establish the throne of his kingdom forever. Yo afirmaré su trono real para siempre. I will be his father and he will be my son. Yo seré su padre y él será mi hijo. When he does wrong, I will punish him with the rod of men, with floggings inflicted by men. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría el padre.
But my love will never be taken away from him. Sin embargo, no le negaré mi amor. As I took it away from Saul. Como se lo negué a Saúl. Whom I removed from before you. A quien abandoné para abrirte paso. Your house and your kingdom will endure forever before me. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Your throne will be established forever. Tu trono quedará establecido para siempre. So here's King David. Aquí está el rey David. He says, "Here I am living in a palace of cedar." Él dice, "Yo estoy aquí en un palacio de cedra." While the ark of God remains in a tent. Mientras que el Dios todopoderoso está en una tienda de campaña. Now we know God did not really live in the tent. Ahora sabemos que Dios en sí no vivía ahí. Scripture says, "Heaven is my throne and earth is my footstool." La Biblia dice que los cielos es su trono y aquí en la tierra su. No man can build a house for me to live in. No hay un hombre que pueda construir una casa para yo vivir. But even so, the ark was a place we experienced his presence. Pero aún así, el arca era un lugar que experimentaba a Dios. To be in the presence of the Lord is a wonderful thing. Estar en la presencia de Dios es algo maravilloso. It's what we experienced this morning. Es lo que nosotros experimentamos en la mañana. As we come together in his name. Cuando venimos juntos en su nombre. As we lift up our voices in worship. Cuando levantamos nuestras voces en adoración. As we seek him and sing praise to him. Cuando lo buscamos y le cantamos. There's something of his presence that we experience. Hay algo de su presencia que experimentamos. And we are changed in his presence. Y somos cambiados en su presencia. We are healed in his presence. Somos sanados en su presencia. We experience victory in his presence. Experimentamos victoria en su presencia. There is life in the presence of God. Hay vida en la presencia de Dios. But his presence is not just in this building. Pero su presencia no es nada más en este lugar. Because on Tuesday morning, God is not sitting here in the church building. Porque el martes en la mañana, Dios no está aquí sentado. Saying, "Oh, I sure wish somebody would come visit me." Y no está diciendo, "Me gustaría que alguien me viniera a visitar." I'm tired of sitting here in the church building all by myself. Estoy cansado de estar aquí sentado en iglesia yo solito. It's very, very lonely in here. Es bastante mucha soledad. No. God does not live in a building. No. Dios no vive dentro de un lugar. He is present here this morning. Él está presente aquí en esta mañana. Because you are here this morning. Porque usted está aquí en esta mañana. The Lord dwells in you and in me. El Señor mora dentro de usted y de mí. And so wherever you go, así que donde quiera God que usted vaya, is there. Dios está ahí. Because you are the temple of porque God. Porque usted es el templo de Dios. God tabernacles in you. El tabernáculo de Dios está dentro de usted. God makes his home in you. La habitación de Dios está dentro de usted. And in me. Y dentro de mí. But I want to go back to David. Quiero regresar a David. Because David was a worshiper. Porque David era alguien que adoraba. And he recognized that God was not contained in a place. Y él es alguien que reconoció que Dios no se podía contener en un solo lugar. He recognized that God did not live in a box. Él reconoció que Dios no vive en una caja. God did not live in a tent. Dios no vivía en una tienda de campaña. And God would not live in a house that he built. Y Dios no iba a vivir en una casa que le construyere. But he honored the presence of God. Pero él honraba la presencia de Dios. And in that time, y en ese momento, among that people, durante esa gente, God made his presence known. Dios hizo su presencia ser conocido in the ark, en el arca, and in that tent, y en esa tienda de campaña, and in the temple that he would build, y en la casa que él iba a construir. Not that God would be confined there, no que Dios iba a ser contenido en ese lugar, but that people could come there to meet with him. Pero que la gente pudiese venir ahí y estar con él. So one day David is looking at his beautiful house. Entonces un día David está viendo su casa preciosa. And he recognized the ark in a tent. Y él reconoció que el arca estaba en una tienda de campaña. And he said, "This is not right." Y él dijo, "Esto no está bien."
I have made so much for myself. Yo he hecho tanto por mí mismo. I have taken care of my own house. Yo he cuidado mi casa. But the ark of the living God is still in a tent. Pero el arca del Dios viviente todavía está en una tienda de campaña. So he says, I'm going to change. Entonces él dijo, yo voy a cambiar. And I'm going to build a house for God. Y voy a construir un hogar para el Señor. I'm going to build God's house. Voy a construir la casa del Señor. I'm going to invest in worship in voy that way. Voy a invertir en adoración en esa manera. I'm going to serve the Lord in that way. Voy a servirle al Señor de esa manera. Not to contain God. No para contenerlo. But to honor the Lord. Pero para honrarlo. To serve the Lord. Para servir al Señor. As an expression of worship to the Lord. Como una expresión de adoración hacia Dios. And to recognize and honor his presence. Y para reconocer y honrar su presencia. So he decides to build a house for God. Así que él se decide construir un hogar para el Señor. He decides to build God's house. Él decide construir una casa para Dios. And then this is what God said. Y eso es lo que Dios le dice. God said, "You want to build a house for me?" Dice, "¿Me quieres hacer una casa?" David, "I'm going to build your house." David, "Yo voy a construir tu casa." David, "I'm going to build your kingdom." Yo voy a construir tu reino. David, "I'm going to bless you." Yo te voy a bendecir a ti, David. As much as you want to bless me, así lo tanto que tú me quieres bendecir, I will bless you more. Yo te voy a bendecir más. As you seek to give to me, así como tú me quieres dar, I will give you more. Yo te voy a dar aún más. As you seek to honor me, así como tú me quieres honrar, I will invest into your life. Yo voy a honrarte a ti. God says, "I have made you ruler over Israel." Dios dice, yo te voy a hacer rey sobre Israel. I have cut off your enemies. Yo he cortado tus enemigos. I will make your name great. Yo voy a hacer tu nombre grande. I will provide a place for my people. Yo voy a proveer un lugar para mi gente. I will give you rest from your enemies. Te daré descanso de tus enemigos. The Lord declares to you. El Señor te declara. That the Lord himself will establish a house for you. Que el Señor mismo establecerá una casa para ti. I will raise up your offspring to succeed you. Voy a levantar a alguien en tu nombre que tome tu trono. I will establish his kingdom. Y voy a establecer su reino. That's Solomon's kingdom. El reino de Salomón. His son's kingdom. El reino de su hijo. I will establish the throne of his kingdom forever. Yo estableceré este reino para siempre. I will be his father. Yo seré su hijo. My love will never be taken from him. Mi amor nunca se apartará de él. Your house and your kingdom will endure forever before me. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Your throne will be established forever. Tu trono estará establecido para siempre. David said, "I want to build your house, God." David dijo, "Yo quiero construir un hogar para ti, Dios." And God says, "Because you have chosen to build my house." Y Dios le dice, "Porque tú has escogido construirme una casa." I will build your house. Yo construiré una casa para ti. This is one of the most amazing conversations in all of the Bible. Esta es una de las conversaciones tan maravillosas en toda la Biblia. And it's a demonstration of what God has for you and me. Y es una demostración de lo que Dios tiene para usted y para mí. Jesus said, Jesús dijo, "Seek first his kingdom and his righteousness." Busquen primero el reino de Dios. Build God's house. Construyan la casa de Dios. And all these things will be added unto you. Y todas estas cosas serán añadidas. He'll build our house. Él va a construir nuestra casa. He says, whoever finds his life will lose it. El que encuentra su vida la perderá. But whoever loses his life for my sake will find it. El que pierda su vida a mi causa la encontrará. If you just build your own house, si usted construye su propia casa, to the neglect of my house, y no le pone atención a mi casa, you lose in the end. Usted va a perder al final. But if you choose to build my house, pero si escoges construir mi casa, I will build your house. Yo construiré tu casa. If you choose to lay down your life for me, si tú escoges dar tu vida por mí, if you choose to serve me, si escoges servirme, the Lord says, if you choose to honor me. El Señor dice, si tú me honras. The Lord says, if you choose to minister and to give. El Señor dice que si tú escoges ministrar y dar. Then I will take care of you. Entonces yo me voy a preocupar de ti. And I will minister to you. Y yo te voy a ministrar. And I will give to you. Y yo te voy a dar. When we built his house. Cuando
construimos la casa de él. He built our house. Él construye nuestra casa. He gives us strength to overcome the challenges we face. Él nos da fuerzas para poder vencer cualquier adversidad que viene. He brings healing to our lives. Él trae sanidad. He brings peace. Él trae paz. He makes sure our needs are met. Él está seguro de que todo lo que necesitemos esté. He gives us influence for good. Él nos da buena influencia. He fulfills us. Él nos llena. And he empowers us. Y nos empodera. And even more important, y aún más importante, he does that for those who follow us. Él lo hace para aquellos que le siguen. He does that for our children. Él lo hace por nuestros hijos. And our children's children. Y los hijos de nuestros hijos. As he said to David, así como le dijo a David, I will establish your throne forever. Yo voy a establecer tu trono para siempre. He said, I'm going to bless your son. Yo dice, yo voy a bendecir a tu hijo. And your son after him. Y tu hijo después de él. And your son after him. Y tu hijo después de ese. Because you have chosen to build my house. Porque tú has escogido construir mi casa. And so I will build your household. Entonces yo voy a construir tu casa. And I will extend my blessing to those who follow. Y voy a extender mi bendición a aquellos que me siguen. See, the very best thing I can do for my children, lo mejor que yo pueda hacer para mis hijos, the best thing I can do for my wife, lo mejor que yo pueda hacer para mi esposa, the best thing I can do for my grandchildren, lo mejor que yo pueda hacer para mis nietos, the best thing I can do for generations of Christians that follow me, lo mejor que yo pueda hacer para las generaciones de cristianos que vienen después de mí, is to serve the Lord with all my heart. Es servirle a Dios. It's to build his house. Es de construir su casa. The best thing I can do is follow and serve Jesus wholeheartedly. Lo mejor que yo puedo hacer es servir a Jesús de todo corazón. The best thing I can do is seek first his kingdom and his righteousness. Lo mejor que yo puedo hacer es buscar su reino y su justicia. The best thing I can do is participate in his work. Lo mejor que yo puedo hacer es participar en su trabajo. The best thing I can do is be engaged in his mission. Lo mejor que yo puedo hacer es estar involucrado en su misión. The best thing I can do is worship him. Lo mejor que yo puedo hacer es alabarle. Because when I build his house, porque yo he construido su casa, the Lord builds my house. Y el Señor construirá mi casa. When I build his house, cuando yo construyo su casa, the Lord adds all these other things. El Señor agrega todo esto para mí. As I serve him, porque yo le sirvo a él, the Lord blesses me, el Señor me bendice a mí, and those I love. Y aquellos que yo amo. I spoke with a woman recently. Yo estaba hablando con una mujer about my age. Casi de mi edad. A young woman. Una mujer joven. and she had several grown children. Y tenía muchos nietos. Now, this woman had served Jesus faithfully for many, many years. Esta mujer le ha servido a Jesús fielmente por muchos años. But she did not have much to show for it. Pero no tenía mucho por demostrar. But then I met her children. Pero después yo conocí a sus hijos. And her children were amazing. Y sus hijos eran de lo mejor. Blessed of God. Bendecidos de parte de Dios. Influential. Influencia. Significant. Significantes. They were powerful men and women of God. Hombres y mujeres poderosos de Dios. Was that woman blessed? Esa mujer entonces es bendecida. Absolutely. Absolutamente. She had chosen to build the Lord's house. Ella escogió construir la casa del Señor. And the Lord built her house. Y el Señor construyó la casa de ella. Mostly in her children. Y más en sus hijos. He blessed them and empowered them. Él los bendijo de una manera grande. Did wonderful things for them. Hizo cosas maravillosas por ellos. In years past, I sought the Lord for release of gifts of healing. En años pasados, yo le pedí al Señor dones de sanidad. I said, please God, use me to heal. Le decía, Señor, por favor, úsame para sanar. Please God, use me to touch people with your healing power. Úsame para tocar a otros y sanarlos. I want to see many people come to wholeness. Yo quiero ver a mucha gente ser completa una vez más. And the Lord said, that's good. Y el Señor me dijo, eso es bien. That's good to desire. Eso es bueno para anhelar. That's good to pursue that. Eso es algo bueno para perseguir. That's about building my house. Eso se trata de construir mi casa. But then he said this to me. Pero después me dijo esto. Are you okay if I don't use your hands?
Me dijo, ¿estás bien si yo no uso tus manos? Are you okay if I use the hands of others in your church? ¿Está bien si yo uso las manos de otros en la iglesia? Are you all right if I heal through other leaders? ¿Estás bien si yo sano a través de otros líderes? Is it all right with you, Ed, if I heal through other people? Ed, ¿está bien contigo si yo sano pero a través de otros líderes? I said, maybe. Le dije, tal vez. But I want to tell you something. Pero le quiero decir algo. The Lord is healing people all the time. El Señor siempre está sanando a gente. There is not a week goes by at our church. No hay una semana que pase en nuestra iglesia. That somebody is not healed. Que alguien no está sanado. And it's we had last week. La semana pasada, a woman had some tumors. Había una mujer con tumores. She was going to be operated on. La iban a operar. They did one last scan. Fueron y le hicieron un último chequeo. Doctor sent her home. Y el doctor la mandó a casa. No tumors. No había nada. Sometimes. A veces. The Lord uses my hands. El Dios usa mis manos. But he has blessed my house. Pero él ha bendecido mi casa. He has built my house. Él ha construido mi casa. And it's not just about me. Y no se trata solo de mí. As I have sought to build his house. Como yo he buscado construir la casa de él. To seek him and to see him move. De buscarlo y verlo mover. To see him work. De verlo trabajar. He has built my house. Ahora él ha construido mi but casa. But it's not just me. Pero no soy solo yo. It's the people around me. Es la gente alrededor mía. It's the people in my family. La gente en mi familia. It's the people in my church family. La gente en mi iglesia. It's the people who follow me. La gente que me sigue. There are wonderful things happening in the city of Albany these days. Hay muchas cosas preciosas que está apareciendo en la ciudad de Albany. There are churches starting often. Iglesias que se están levantando. Like Casa del Padre. Así como Casa del Padre. There's a church called The Hub. Hay otra iglesia que se llama The Hub. Church called The Journey. The Journey, otra iglesia. All different. None of them say church anymore. But they're churches. Iglesia, pero son iglesias. Many new ministries started. Muchos ministerios grandes. There's a ministry to women in our community. Hay un ministerio a las mujeres en nuestra comunidad. In the Mid Valley. Ahí en el valle. Albany, Corvallis, Lebanon. In those Albany, towns. Corvallis, Lebanon, in esas ciudades. Right now, ahorita, there are 1,400 women hay 1,400 mujeres that meet in different Bible studies que se juntan en diferentes every week, pan, cada semana, and it's a part of a move of God y es un mover de Dios, that He is blessing our city, que él está bendiciendo nuestra that ciudad, He is changing lives, él está cambiando vidas. He has united the church, él está uniendo la iglesia. It's a wonderful day, es algo bonito. And let me tell you whose day it is. Y déjeme decirle de quién es ese día. It's the day of men and women who have since died. Es el día de aquellos que han pasado. I know their names. Yo conozco sus nombres. Elmer Burnett. Bill Bodker. Esos nombres. Names you don't know. But nombres names que ustedes no conocen. I've known. I've been in Albany 28 years. Pero yo he estado en Albany 28 años. And these are men and women. Y son hombres y mujeres. Who prayed. Que oraban. And prayed. Y oraban. And prayed. Y oraban. And they sought the Lord y for our city. Y buscaban a Dios para they nuestra have ciudad. Prayed for our city. Han orado por nuestra ciudad. They sought to build the Lord's house. Ellos vieron construir la casa del Señor. And the Lord is building our house. Y el Señor ahora está construyendo nuestra casa. And the Lord is at work today. Y Dios está trabajando hoy mismo. Because they sought him yesterday. Porque ellos fueron los que lo buscaban. Someday, algún día, I will no longer be pastoring the church. Ya no voy a estar pastoreando la iglesia. But I want to be one of those men. Pero yo quiero ser uno de esos hombres. And I want to see God move in our city. Yo quiero ver a Dios moverse en nuestra ciudad. In a greater way. De una manera más grande. And I want him to build my house. Yo quiero que construya mi casa. And it's not about me. Y no se trata de mí. It's about those who follow me. Se trata de ellos que me siguen. And it's about those that my children.
y de mis hijos, and my church family, y mi familias en iglesia, and my friends in my city, y mis amigos en mi ciudad. See, I am seeking to build the Lord's house today. Yo estoy buscando construir la casa de Dios. And I am believing he will build my house. Yo estoy creyendo que él va a construir la mía. And he will build the church. Y él va a construir la iglesia. Because the church is our house. Porque la iglesia es nuestra casa. It's his people. Es su gente. And we are his people. Y nosotros somos de él. And as we seek to honor him and serve him with all of our hearts. Y cuando nosotros lo buscamos para honrarlo y adorarlo. He builds his church. Él construye su iglesia. He builds our house. Él construye nuestra casa. He invests in us. Él invierte en nosotros. I want to ask a question. Yo quiero hacer una pregunta. Are you building the Lord's house? ¿Usted está construyendo la casa de Dios? Is that the emphasis of your life? ¿Eso es lo más importante en su vida? God did not rebuke David for building his own house. Dios no reprendió a David por construir su propia casa. God did not say, "Shame on you, David. You have a nice house." Dios no le dijo a David, "¿Por qué tienes una casa tan bonita?" God did not say that. Dios no dijo eso. But God said, "Thank you, David, for desiring to build my house." Más bien Dios le dijo, "Gracias, David, por tener el deseo de construir mi casa." And because you are choosing to build my house. Y porque tú estás escogiendo construir mi casa. I will bless you in even more significant ways. Ahora ways. Yo te bendeciré de una manera más grande. It's even like Pastor shared with us earlier. Como el pastor compartía en as I choose to give. Como yo escojo dar. As I choose to sow. Así como yo escojo dar. As I choose to participate financially. Yo escojo compartir financieramente. In the ministry. En el ministerio. As I worship the Lord with everything that I have. Mientras que yo adoro al Señor con todo lo que yo tengo. Then there is a harvest for me. Entonces sí hay una recompensa para mí. And he does bless me. Y sí él me bendice. And he blesses my house. Y bendice mi casa. He blesses my children. Bendice a mis hijos. He gives strength and power to my whole family. Él le da fuerza y poder a toda mi familia. And to his church. Y a su iglesia. Because it's not just about me. Porque no se trata solo de mí. I don't sow seed just for me. No solo estoy buscando para mí. So that he'll bless me. Para que él me bendiga a mí. But that he'll bless my house. Pero para que él bendiga mi casa. And that he'll build my house. Y que él construya mi casa. He'll build the church of God. Él va a construir la iglesia. David prays this prayer. David hace esta oración. Says, "And now, Lord God, y dice, ahora Dios mío, keep forever the promise you have made concerning your servant. Mantiene la promesa que tú has hecho a tu siervo. And keep the promise about his house. Y mantiene esa promesa acerca de su casa. Do as you have promised. Haz como tú has prometido. So that your name will be great forever. Para que tu nombre sea grande para siempre." Some of us have been hesitant. Algunos de ustedes, de nosotros hemos tenido. We've been timid about serving the Lord wholeheartedly. Hemos sido tímidos para poder servir al Señor de todo corazón. And we've been working hard to build our own house. Y hemos estado trabajando duro para construir nuestra casa. And some of us today, the Lord is saying, you don't need to be afraid. Y algunos, para algunos de ustedes, el Señor le dice, no tienes que tener miedo. I can take care of you. Yo te puedo cuidar. You don't need to be afraid. No tienes que tener miedo. I will provide for you. Yo voy a proveer para ti. Don't need to be afraid. No tienes que tener temor. I will care for your children. Yo voy a cuidar a tus hijos. Serve me wholeheartedly. Sírveme de todo corazón. Give yourself to my house. Date a mí mismo. Build my house. Construye mi casa. And I'll take care of your house. Y yo me voy a ocupar de lo demás. So some of us have been afraid. Algunos de nosotros and the Lord's speaking to you right now. Y Dios te está hablando ahorita. About making that decision. Para hacer esa decisión. To say, "Lord, I'm going to build your house." Para decir, Dios, voy a construir tu casa. I'm going to serve you. Te voy a servir.
I'm going to give myself to you. Voy a darte a mí mismo. Wholeheartedly. De todo corazón. And without reservation. Y sin reservas. And I'm going to trust you to Yo take care voy a of confiar. Me. Others of us have done that. You know, David was a worshiper. David era un adorador. When they brought the Ark of God into the city, cuando trajeron el arca de Dios en la ciudad, remember, he danced before the ark. Recuerda que él danzaba enfrente del arca. And then he set the ark up in the tent. Y después él puso el arca en la tienda. But he left it in the tent. Pero la dejó en la tienda de campaña. While he built his house. Mientras que él construía su casa. And the Lord is calling some of us back. Y el Señor nos está llamando de regreso. Back into a heart of full worship. De regreso a un corazón lleno de adoración. Because you've been a worshiper. Porque usted ha sido un adorador. But you've put all your energy these last maybe years in your house. Pero todo tu esfuerzo en estos últimos años han sido para tu casa. And that's fine. Y está bien. But the Lord is saying, now build my house. Pero ahora Dios te dice, construye mi casa. Now give yourself to the ministry. Ahora date, entrégate al ministerio. Give yourself to building the kingdom. Entrégate a construir el reino. Give yourself to build the house of God. Entrégate a construir la casa de Dios. So the Lord's speaking to you about that. So Dios te está hablando. I want us to stand together. Yo quiero que nos pongamos de pie. I want us to pray. Quiero que oremos. I have found myself a little bit like the second person I described. Yo me he encontrado como la segunda persona que describí. I have been serving the Lord for 28 years in Albany. Yo he estado sirviéndole al Señor por 28 años en Albany. And for many years before that. Y muchos años antes de eso. I received Jesus when I was 13 years old. Yo recibí a Jesús cuando tenía 13 años. I committed my life to serve him when I was 15 years old. Yo entregué mi vida a servirle a él cuando tenía 15 años. I'm 58 years old now. Tengo ahora 58 años. How many years is that? ¿Cuántos años es eso? 43 years. 43 años. Served the Lord. Yo he servido al Señor. And I have found at times. Y he encontrado en momentos. That I'm just building my own house. Que estoy nada más construyendo mi casa. And the Lord has called me back. Y el Señor me ha llamado de regreso. To build his house. Para construir la casa de él. And for some of us, we have served God for many, many years. Y algunos de ustedes han servido al Señor por muchos años. But we've drifted to just building our own house. Pero nos hemos preocupado en solo construir nuestra casa. And the Lord is saying, build my house. Y el Señor te está diciendo, construye mi casa. Wholeheartedly. De todo corazón. Without reservation. Sin reserva. Invest in my kingdom. Invierte en mi reino. Worship. Adórame. And serve. Y sírveme. So Lord, that is our prayer today. Esa es nuestra oración hoy. For some of us, we're coming to you maybe for the first time. Para algunos de nosotros, tal vez venimos a ti por primera vez. And saying, God, I want to build your house. Diciendo, Señor, yo quiero construir tu casa. I'm giving myself to serve you. Yo me estoy rindiendo a servirte a ti. I'm giving myself to worship you. Dando mi vida por adorarte a ti. I'm going to follow you with all of my heart. Te voy a seguir de todo corazón. I'm going to trust you. Voy a confiar en ti. I'm going to depend on you. Voy a depender de ti. I want to build your house. Yo quiero construir tu casa. I want to give myself to seek you daily. Yo te quiero buscar todos los días. To pursue what you want to do. Hacer lo que tú quieras hacer. To pray for the lost. Quiero orar por los to que están share perdidos. The gospel. Y predicar el evangelio. To be a witness of your goodness. Y de testificar de tu bondad. To pursue all that you have for me. De perseguir todo lo que tú tienes para and mí. Those around me. Y esos alrededor de mí. I want to build your house, quiero Lord. Construir tu casa, Dios. I want to serve you with te all my quiero heart. Servir de todo corazón. And Lord, for those of us right now who are coming back to you. Y ahorita, Señor, de aquellos que regresan a ti. Not that we've deserted you. No es de que nosotros nos apartamos de ti. But we've just been building our own house. Pero hemos estado construyendo nuestra casa. And we're recommitting ourselves to you right nos now. Nos estamos una vez más
encomendando a ti. Saying, Lord, I choose to build your house. Diciendo, Señor, yo escojo construir tu casa. I choose to make you the priority of my life. Yo escojo hacerte a ti la prioridad de mi vida. I want to work in your field. Yo quiero trabajar en tu campo. I want to serve your harvest. Yo quiero servir tu propósito. I want to give myself fully to you right quiero, now. Quiero entregarme completamente a ti. I recommit my life to you. Yo te doy una vez más mi vida. I recommit my finances to you. Yo te doy mis finanzas. I recommit my time to you. Yo te doy una vez más mi tiempo. I commit my service to yo te doy una vez más mi servicio. In Jesus' name. Jesús. Thank you, Lord, for building our house. Gracias, Señor, por construir nuestra casa. Bless us, oh God. Bendícenos, Señor. We receive your blessing. Recibimos tu bendición. We receive your blessing for ourselves. Recibimos tu bendición para nosotros. We receive your blessing for our family. Recibimos tu bendición para nuestras familias. We receive your blessing for our children. Recibimos esa bendición para nuestros hijos. We receive your blessing for our children's children. Esa bendición para los hijos de nuestros hijos. We receive your blessing for our community. Recibimos la bendición para nuestra comunidad. Build our house, God. Construye nuestra casa, Dios. As we choose to build yours. Mientras que nosotros escogemos construir la In tuya. Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away. Aquí estamos en esta mañana. Here we are this morning. Gracias por esta palabra tan linda. Thank you for this beautiful word. Conoces nuestro corazón. You know our hearts. Y sabes, Señor, and you know, Lord, cuando llamarnos la atención. When to call our attention. Para que volvamos, Señor, so that we can come back, Lord, y dedicarnos a construir tu casa. And dedicate ourselves to build your house. Eso es lo que nos conviene. That is what is good for us. Y lo que nos traerá, Señor, that's what will bring us mayor provecho. A greater blessing. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Te bendecimos y te agradecemos. We bless you and we thank you. Estamos a punto de partir. We're about to be dismissed. Necesitamos que usted. We need for you. Prepare su corazón to prepare your heart y que sellemos esta palabra and esta let's tarde. Seal this word this afternoon. Sellemos esta palabra con una ofrenda. Let's seal this word with an offering. Edifique la casa. Make the house better. Edifique la casa. Edify the house. Con una semilla. With a seed. Vamos a sembrar esta tarde. We're going to sow this afternoon. Pastor decía. Pastor says que cuando sembramos, that when we sow, no solo sembramos para nosotros, we sow for ourselves. No solo sembramos para nosotros, not only do we sow for ourselves, sembramos para nuestra generación que we viene. Sow for a generation that's coming. Y hoy usted tiene la oportunidad de eso. And today you have the opportunity to do that. De sembrar para usted. To sow for you. Para su casa. For your house. Para sus nietos. For your grandchildren. Para los hijos de sus hijos. For the children of your children. Y que usted pueda decir. And for you to be able to say. Mi casa y yo. My house and I. Servimos a Jehová. We serve the Lord. Mi casa y yo. My house and I. Servimos a Jehová. We serve the Lord. ¿Dice usted amén? Do you say amen? Prepare su ofrenda. Prepare your offering right there where you're at. Para sellar esta palabra. To seal this word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si usted la tiene, if you have it ready, levántela por favor. Lift it up, please. No pierda la oportunidad. Do not miss on this opportunity. ¿Por qué es que nosotros pedimos sellar esta palabra? Why is it that we ask to seal this word? Es porque significa it because it signifies que tú entendiste that you understood que tú creíste that you believe y que vas a correr con and esta that you're palabra. Gonna run with this word. Por eso es que pedimos that's why we ask que usted selle esta palabra. That you seal this word. Así que en esta tarde so this afternoon los bendecimos. We bless you. Así que traiga su siembra so en esta bring tarde. Your seed here
No importa la cantidad. It doesn't matter the amount. No, lo que importa es de que usted está creyendo esta what palabra. What matters is that you're believing in this word. Y que lo que usted ponga ahí, and that what you're going to put in there, usted está edificando esta casa. You are edifying this house. Y su casa. And your house. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias. Thank you. Ahí donde está, estamos a punto de terminar. We're about to be dismissed. En el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí donde usted está. Raise up your hands right there where you're at. Y bendiga su vida. And bless your life. Esta semana será una semana de bendición. This week will be a week of blessings. Donde usted va a tener la oportunidad. Where you will have the opportunity. De ver un milagro más en su casa. To see another miracle in your home. De ver un milagro en la vida de sus hijos. To see a miracle in the life of your children. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Hoy enviamos a tu pueblo. Today we send your people con bendición, blessed, con propósito, with a purpose, con destino, Señor, with a destiny, Lord, de éxito, of ecstasy. Bendícenos esta semana, bless us this week, sobreabundantemente, in an overflowing way, que nuestra casa, in our home, no haga falta nada, that there will lack nothing, que tu palabra, that your word, esté en nuestra mente, may be on our minds, en nuestro corazón, in our hearts, y que nosotros, and that we, seamos testimonio, may be witness, para alguien más. To somebody else. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen.